Nunca hemos visto una exposición de este nivel en el tiempo que yo llevo viviendo en la ciudad de Oaxaca. Habla a través de lo que es la cultura griega y a través de lo que es la cerámica. Nos permite conocer las aportaciones de otras culturas, de cómo era la vivencia de ellos en ese entonces. No muchas personas pueden ir a otro país o incluso a la Ciudad de México, donde llegan las exposiciones internacionales más importantes, y que vengan aquí a Oaxaca es muy padre, porque hay muchos chicos, muchos jóvenes que están en esto de la cultura y que quieren conocer, ¿no? Me parece muy interesante, ya que hay varias piezas que muestran la cultura griega y cómo vivían. Sí, el acceso que se pueda tener a ellas aquí en Oaxaca es importantísimo, ¿no? No todos podemos hacer el viaje. Pues fantástica, ya podemos imaginarnos el esfuerzo que hace el instituto para traer estas obras desde tan lejos y el cuidado con que se deben de empacar estas obras. I find these pieces very special and touching, that they're roughly 400 to 500 years after Christ, and I'm very proud that come from a Greek heritage, that they're here in Oaxaca in Mexico, and it's very special. Interesante que podamos aprender tantas cosas sobre culturas antiguas. Me parece muy padre que plasmen situaciones de la vida cotidiana, bueno, algunas de la vida cotidiana o cosas más importantes o sus creencias religiosas en cerámicas. Pero independientemente que todas las vasijas, la verdad es un arte exquisito. Sí, es muy interesante adquirir conocimientos de otras culturas. Además de que, pues por ejemplo, las personas con esto podemos ver en tiempos antiguos cómo era el arte. I feel more proud that the Mexican people can be educated and see part of Greek history. Y haciendo la referencia de qué museo viene toda la exposición, la verdad es que no se la debe de perder nadie. Me parece maravilloso que mucha gente esté viniendo a verla, a visitarla. Me encanta. Para que los jóvenes, sobre todo, se enteren, los niños, se enteren de otra cultura. Qué bueno que viene tanta gente, está llena la sala, realmente está llena la sala, ¿no? La interacción que están teniendo con los niños también se me hace fundamental, ¿no? Para que nazca el gusto. Sí, me gustó mucho, porque hasta tengo un libro que se trata sobre eso, sobre los dioses de Poseidón, Hades y tal. Es muy interesante poder aprender nuevas cosas sobre la Grecia antigua, cosas sobre mitología, rituales, para qué servían las vasijas, los dioses y muchas otras cosas interesantísimas. Y creo que pues el gobierno o el INAH tienen que hacer algo más por traer otro tipo de exposiciones como esta.